Saludos chicos, y bueno, la pregunta es, ¿ganará Leo Messi el próximo Balón de Oro? ¿Tiene el sexto Balón de Oro mucho más cerca? ¿Y quiénes son los candidatos que pueden quitárselo? Venga, vamos a ello. Bueno, pues sí, la verdad que desde ayer, desde la exhibición de Leo Messi con sus dos goles, la eliminación de Cristiano Ronaldo, etc., ya se habla del próximo Balón de Oro y todo el mundo da como máximo candidato, como máximo favorito a Leo Messi. Y yo estoy de acuerdo, creo que ahora mismo no hay nadie que se lo pueda quitar, ¿no? Vamos a poner ejemplos, por ejemplo, vamos a decir quién se lo puede quitar ahora mismo. Cristiano Ronaldo, no. Cristiano Ronaldo va a ganar la Liga Italiana, pero no va a ganar ni Copa ni va a ganar Champions, por lo cual creo que Cristiano Ronaldo está descartado, lleva 26 goles y Leo Messi lleva 45 goles y todavía quedan 10 partidos por jugar, por lo cual creo que Cristiano Ronaldo no es candidato. Antoine Griezmann no ha ganado absolutamente nada, por lo cual este año Griezmann para mí no va a estar ni entre los tres primeros. Mbappé va a ganar la Liga Francesa, que sabemos el nivel que tiene, pero tampoco va a ganar ni la Champions ni va a ganar la Copa del Rey allí, por lo cual muy mal también Mbappé. Neymar más lo mismo, no va a ganar nada, simplemente la Liga, y ha estado muchos meses lesionado, ¿no? Luka Modric sería también bastante absurdo que lo ganase tras la temporada que ha hecho con el Real Madrid, con 2 goles y 5 asistencias solamente, y un Madrid que no va a ganar tampoco nada, por lo cual, ¿quién le puede quitar el Balón de Oro este año a Leo Messi, no? Bueno, vamos con los candidatos. Se habla de Salah dicen que es el único candidato posible a ganarle el Balón de Oro. Si el Liverpool gana la Liga, ¿no?, y también ganará Champions, podría ser que Salah, Mané o alguno del Liverpool pueda optar a ese premio, ¿no? Bueno, yo creo que Salah este año no está tan bien como el año pasado. Es cierto que ahora mismo parece que lleva un mes bastante bueno, pero es cierto que la temporada en general ha sido bastante floja de Salah. No es el Salah de hace un año, no es el mismo Salah, y creo que no está al nivel de Leo Messi. Leo Messi, hay que recordar que lleva, por ejemplo, os digo, en Liga lleva 33 goles en Liga y 12 asistencias, en Champions lleva en Liguilla 6 goles, en octavos 2 goles, en cuartos 2 goles, y en la Copa del Rey lleva 2 goles y 2 asistencias. En total lleva 45 goles en todas las competiciones y todavía faltan 10 partidos, 10 si llega a la final de la Champions, por lo cual estamos hablando que lleva unas estadísticas que no lleva nadie. Así que yo pienso que ahora mismo, yo creo que no hay discusión sobre que Leo Messi debe ganar el sexto Balón de Oro. Creo que no hay discusión ninguna, simplemente por eso, porque no veo a nadie capaz de quitárselo. Es decir, los máximos favoritos, que son Mbappé, Modric, Cristiano, Griezmann, etcétera, no optan a ello. No van a hacer nada en Champions, van a ganar la Liga solamente, y los números y estadísticas son muy inferiores a los del Barcelona. Si gana el City la Champions, si gana la Premier, ¿quién puede optar? Bueno, el Kun Agüero ha hecho una gran temporada, marcado bastantes goles. Kevin De Bruyne es muy bueno, me parece buenísimo, es una bestia, pero este año no ha hecho un año muy irregular, ha tenido bastantes lesiones, etcétera, por lo cual creo que De Bruyne tampoco opta a eso, ¿no? El único del City yo veo al Kun Agüero. Sané también podría ser, ¿no?, como algo para especular. Luego del Ajax, vamos a poner que el Ajax gana la Champions, ¿no? Pues bueno, De Jong, De Ligt, que está marcando goles muy decisivos, que los está haciendo muy bien, ha ganado el Golden Boy, por lo cual puede ser que De Ligt pudiese, en una hipotética final, ganar la Champions. Puede que De Ligt gane el Balón de Oro, quién sabe, ¿no? Sería como una locura, sería como algo que nadie se lo imagina, pero quién sabe, ¿no? Luego está el Tottenham, que bueno, tendríamos a Harry Kane, pero con la lesión se va a perder el resto de la temporada, ya va a estar mucho más complicado, va a ser muy difícil que Harry Kane pueda llevarse este galardón. Está Son, ¿no?, el coreano, que bueno, lleva un año bastante bueno, tirando mucho el carro, metiendo goles importantes, pero yo tampoco lo veo un futbolista para ganar un Balón de Oro. Luego tendríamos en el Porto, en caso de dar la sorpresa gigante, pues tendríamos ahí a Iker Casillas, que quién sabe, ¿no?, como homenaje, y la gran temporada que está haciendo, se lo podrían dar a él, en caso que el Porto ganase la Champions. Yo, sinceramente, ahora mismo no veo a nadie. El único que le veo capaz de ganar el Balón de Oro a Leo Messi es a Salah. A Salah o a Mané, que los dos están haciendo una temporada bastante buena, están optando a todo, optan a Champions y optan también a ganar la Premier. Y para mí Mané está haciendo mejor año que Salah, lo digo de verdad. ¿Qué pasa? Que Salah tiene marketing, Salah tiene pues un poco más de fama, Salah hizo el año pasado una temporada espectacular, por lo cual el mundo habla de Salah. Pero para mí Mané este año ha sido más regular, más decisivo, ha jugado mejor, y creo que si hablamos de un Balón de Oro, hablamos... Para mí, Mané ahora mismo está por encima de Salah. Repito, Salah lleva un último mes bastante bueno, está recuperando las sensaciones, está recuperando su nivel, pero el año de Salah tampoco ha sido un gran año. Es decir, vamos a ver qué pasa. Yo creo que Messi ahora mismo no tiene rival. No tiene rival, lo digo de verdad. Goles,
asistencias, manera de jugar, regates, tiros de falta, es el más completo, es el que más está haciendo este año. Está marcando goles en todas las fases, octavos, cuartos, tanto que decían, está marcando. Está haciendo una temporada espectacular. Espectacular, tiene prácticamente la liga ganada. Estamos en final de Copa también y ya estamos en semifinales de la Champions. Yo creo que incluso Leo Messi, sin llegar a la final, vamos a hacer que nos elimina el Liverpool o el Oporto. Yo creo que Leo Messi debería ganarlo igual. Debería ganarlo igual pese a que otro gane la Champions, porque estadísticamente y por todo, nadie supera a Leo Messi este año. Nadie. Es el mejor con diferencia. Es el mejor para mí, pero ya son gustos personales, para mí jugando al fútbol es el mejor. Pero es que encima, si nos regimos a las estadísticas, a goles, asistencias y a todo lo que aporta a su equipo, el que más ha aportado, el más decisivo para cualquier equipo, es Leo Messi. Este año ha sido Leo Messi sin ninguna duda, sin discusión, sin debate. No hay argumento posible que pueda decir lo contrario. No lo hay. Por lo cual yo considero que el Balón de Oro del próximo año debe ser para Leo Messi. Bueno, pues quería decir mi opinión sobre esto porque está hablando muchísimo que Leo Messi se lo merece, que es para Leo Messi fijo. Yo pienso que se lo merece, repito, es mi opinión, pero por supuesto el único que veo capaz de disputarle este Balón de Oro es a Salah o a Mané en caso de que ganen la Champions. Siempre en caso de que ganen la Champions. Si ganan la Premier también podrían tener alguna opción, ¿no? Y si ganan Premier y gana Champions, la verdad, creo que Leo Messi lo tendría un poco más complicado, pero para mí seguiría siendo favorito, porque si nos regimos al mejor del mundo, al mejor se habla individualmente. Y vale que los títulos cuentan, vale que si no ganas la Champions, si no ganas Liga, parece que cuentan menos, pero hombre, si llegas a semifinales gracias a ti, y se gana la Liga también por ti, no sé qué por ti, haces 45 goles, 50 goles, hombre, yo creo que te lo mereces. Y más cuando los demás, tus máximos perseguidores, tus máximos rivales como Cristiano, Mbappé, etcétera, no se han acercado a tus cifras. Por lo cual, vamos a ver qué pasa. Para mí, el Balón de Oro debería ser para Leo Messi ya, lo digo hoy, lo digo a estas alturas de la temporada. Por supuesto, puede pasar cualquier cosa, queda mucho, está la Copa América. Tampoco creo que la Copa América sea algo decisivo para el Balón de Oro, sinceramente. Argentina creo que lo va a hacer bastante mal. Creo que lo van a hacer bastante mal, creo que Messi en la Copa América tiene pocas opciones. Hay equipos como Brasil, Uruguay, etcétera, que para mí tienen más nivel, tienen mejor selección, compiten mejor y creo que tienen más opciones. Pero imaginaos que Brasil gana la Copa América. ¿Qué es para Neymar? ¿Qué es el Balón de Oro para Neymar por ganar la Copa América? Cuando ha estado todo el año mal, lesionado, sin hacer nada. Sería injusto, ¿no? Sería injusto. Entonces, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Yo, como barcelonista, por supuesto, quiero que lo gane Messi. Y siendo objetivo, creo que Leo Messi se lo merece y ahora mismo a estas alturas está muy por encima del resto, pero mucho. Así que ahora dejadme en los comentarios qué opináis vosotros y a quién le daríais el Balón de Oro vosotros a esas alturas. A Leo Messi, a Salah, a Mané, a Cristiano Ronaldo, a Modric, a Griezmann. Dejadme en los comentarios a quién le daríais el Balón de Oro y si pensáis que Leo Messi ya merece el Balón de Oro a estas alturas. Si pensáis que va a ser para él seguro, que no hay nadie que se lo pueda disputar. Dejadme en los comentarios qué opináis sobre todo esto. Por supuesto, dejadme like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!